¿Estás lista? Sí, estoy lista. Con tranquilidad. Es un arresto rutinario. ¿Qué hacemos? Para votar las decisiones, situad el cursor en la casilla. Me da mala espina. Echemos un vistazo. ¿Separamos? Iré por la puerta de atrás. Yo las ventanas. En silencio. Nos vemos dentro. Usad el cursor y dad en el blanco antes de que se acabe el tiempo. ¡Arriba las manos! Para disparar, moved el cursor hacia el blanco. Pero pensadlo bien, no tenéis por qué abrir fuego. ¡Las manos detrás de la cabeza, no se muevan! Voy a disparar. ¡No dispare! ¡Eh! ¡No ponga mi puntería a prueba! No voy a hacerle daño. Por favor, ayúdame. Sáqueme de aquí. ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡No voy a repetirlo! ¡Dios mío! No vale la pena. Se acabó. La búsqueda del trampero terminó anoche de forma dramática cuando la policía del Distrito 3 arrestó al principal sospechoso, Jonathan Finn. Finn estaba en busca y captura por su relación con los crímenes que aterrorizan a la ciudad y que acabaron con la vida de los agentes que acudieron primero. Volveremos con más información.
Damas y caballeros, el acusado Jonathan Finn es culpable. De eso no hay duda. Su trabajo se reduce a determinar cómo van a castigarlo. Este hombre, conocido como el trampero asesino, ha aterrorizado a la comunidad con sus brutales asesinatos, colocando trampas en las víctimas para que los agentes que acudieran se convirtieran también en víctimas. Estas personas inocentes murieron por la sola razón de participar en el perverso juego de Jonathan Finn. Jonathan Finn ha confesado todos y cada uno de estos delitos. Solicito al tribunal que tenga en cuenta que Jonathan Finn confesó voluntariamente sus crímenes. Ha evitado que las familias de las víctimas soporten un largo juicio y al hacerlo, ha demostrado un atisbo de arrepentimiento. Visto lo cual, mi recomendación es que Jonathan Finn se salve de la pena de muerte y que sea sentenciado a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Gracias. Jonathan Finn ha cometido delitos de naturaleza tan depravada que este tribunal no tiene más remedio que sentenciarle a morir por inyección letal. Se levanta la sesión.